Hoy ando de nuevo en la comunidad de El Remanso. Y es que, amigos, ustedes se preguntarán, ¿qué anda haciendo Jaime en El Remanso? Bueno, he vuelto a visitar a Héctor Enrique y estoy justamente llegando a su casa en este momento. Y ya vino a recibirme su hermanito Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? Bien. Eso. Qué gusto saludarte de nuevo. ¿Puedo pasar a tu casa? Sí. ¿Sí? Ok. Venimos a visitar a tu hermano Héctor. Y estoy muy contento, amigos, aquí en la comunidad del Remanso, porque ya extrañaba venir por estos rumbos. Buenas tardes. Bueno, voy a pasar. Buenas tardes, doña María. Aquí vemos a la mamá de Héctor y a Héctor. Ya ve, aquí andamos de nuevo. Yo pensaba que ya se habían olvidado nosotros. No, ¿cómo cree que nos vamos a olvidar? Jesús, ya te saludé. Héctor, ¿cómo estás, Héctor? Bien. Qué gusto verte de nuevo. ¿Estás muy bien? Muy bien. ¿Sí? Qué bueno, me da mucho gusto. Y aquí vemos a su mamá, doña María. Qué gusto verla de nuevo, doña. No, pues aquí, aunque sea enfermo, pero aquí andamos. ¿Ah, y eso? No, pues ya ve que ahorita el tiempo. La gripa. Sí, pero no ande pensando que no vamos a volver. No, pues veo que eres muy ocupado. Sí, ahí andamos en las comunidades, no, pero no es la intención olvidarnos de ustedes. Al contrario, tratamos de frecuentarnos lo más pronto y aquí estamos visitando al Remanso y a su familia, a Héctor. Gracias. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, dices. Bien. ¿Cómo has estado? ¿No te has enfermado? Ando, me quiere pegar gripa. ¿Te quiere pegar gripa? Mm. Ah, ok. Y todo este tiempo que no nos hemos visto, ¿qué has hecho? A ver, cuéntame. Nada. Ese día, amigos, hablé por teléfono para avisarles que iba a venir. Me contestó, tú me contestaste, ¿verdad? Sí. Me dio mucho gusto escucharlo y saludarlo. Y hoy, pues ni se diga, porque estoy aquí platicando con él y con su familia, que están sus hermanitos, y me da mucho gusto. Y bueno, les hemos traído unas cositas a los pequeñitos por ahí. Les trajimos yogur, ¿les gusta el yogur? A Héctor ya sé que si le gusta y el de sabor fresa, ¿eh? Sí. Ok, bueno, pues me da mucho gusto, amigos. Estamos aquí en la casa de Héctor Enrique, en la comunidad del Remanso. Para todos aquellos que no conozcan la historia de Héctor Enrique, él es un joven de 22 años de edad y sufre de un padecimiento, una alteración genética de nacimiento que lo imposibilita para caminar. Hemos llevado su caso a través de su canal Tatoyuca Toral y lo hemos apoyado. Amigos, estoy aquí en la casita de Héctor Enrique. Y Héctor, yo quiero hacerte una pregunta. ¿A ti te gusta la música? Sí. ¿Sí te gusta la música? ¿Qué tipo de música te gusta? Reggaetón. Órale, andas muy moderno. ¿Y qué más? ¿Qué otra música te gusta? De todo un poquito, eso es todo. Tú te preguntarás, bueno, Jaime anda con unos audífonos, ¿qué crees? Estos audífonos son para ti, ¿eh? Te los voy a regalar para que tú escuches música. Los saqué de su cajita para calarlos, a ver si jalaban bien, ¿eh? Y si jalan bien. Toma. Permiso. Hola, doña, ¿cómo muy está? Buenas tardes. Amigos, ella es la abuelita. Ella es la abuelita de Héctor Enrique. También ha salido en los otros videos y me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo ha estado? Pues así. Bien. Sí, perdóneme. Ahí como el borrachito, pero ya anda. Muchísimas gracias. Yo ya estaba pensando. Dije yo, ahora sí creo que ya está el chamaco este, ya creo que ya. Creo que ya se va a retirar, ya no va a volver a venir. No, ¿cómo cree? Claro, aquí andamos. Lo que pasa es que andamos en las diferentes comunidades. Ajá, sí. Y a veces no nos da tiempo de regresar, pero hacemos todo lo posible para volver pronto. Y hoy estamos aquí visitándonos de nuevo. Y me da mucho gusto estar aquí en su casa. Y gracias también por el recibimiento. Sí. Les agradezco mucho. Bueno, Héctor, ¿cómo ves si te los pongo? ¿Te los pongo? A ver, ¿cómo te ves con los audífonos? Ah, órale, pero falta algo, ¿no? Falta algo para que conectes los audífonos, ¿no? Porque si no, así como vas a escuchar música. Y agradezco mucho a un suscriptor, el cual vio tu video, Héctor Enrique, y decidió aportar para ti. Te voy a quitar los audífonos, porque si no, ya no me vas a escuchar. Se va a emocionar.
Se llama El Amigo Mexicano, al cual le mando un saludote. Él vio tu video y me dijo que te comprara un regalote, Héctor. ¿Cómo ves? ¿Estás contento? ¿Sí? Bueno, pero la vamos a hacer de emoción. Primero le voy a entregar los yogures, ¿eh? Le voy a entregar los yogures. Jesús, tu yogurcito, helada. Toma. Toma, Héctor. Sí. Aquí te traigo uno grandote, ¿eh? Que se lo voy a entregar a su mamá. Mira, de fresa. Ya se apuntó a tu mamá, ¿eh? Muchísimas gracias. Venga, le voy a invitar uno. Ten. Muchísimas gracias. Daniela, ¿verdad? ¿Cómo te va? Daniela, ah, sí, no se me olvidó tu nombre. Sí, bueno, muchísimas gracias. Sí, de nada, bueno, de nada. Ya de nada por nosotros. Claro, claro. Para nosotros es un gusto, una gran satisfacción poderlos apoyar en lo que se pueda. Pues sí. Y también agradezco a todas las personas que nos ven a través de las benditas redes sociales que han gracias, venido aportando gracias, para sí. ustedes. ¿Y les gusta el cornflakes? ¿Sí? Ah, qué bueno, le regalo un cornflakes también. Ahí se lo entrego a su mamá. Estamos sintiendo. Esta es la cajita de los audífonos, Héctor. Sí, aquí te la voy a poner. Y Daniela, ¿sí me puedes pasar la bolsita amarilla, porfa? Gracias. Bueno, Héctor, gracias al amigo mexicano que ha aportado, he podido comprarte una tablet, ¿sí? Y te la voy a entregar ahorita. Trae todas las aplicaciones, internet, me comentaba por ahí su mamá que a veces de repente llega el internet, ¿verdad? Robando. Ok, bueno, para que puedas descargar, y supongo que te gusta ver videos, ¿no? Sí. Para que puedas ver videos en YouTube y en Facebook, ¿sale? Entonces te la voy a entregar, aquí la vamos a mostrar, es una bonita tablet, y también trae chip, ¿eh? Para que puedas agarrar señal, te la voy a entregar. Me da mucho gusto, agradezco mucho al amigo mexicano que aportó por ahí, les agradezco mucho también a todas las personas que anteriormente han apoyado a Héctor y les agradezco infinitamente. Vamos a seguir recorriendo, amigos, la Huasteca Veracruzana, vamos a seguir recorriendo las comunidades, apoyar en lo que se pueda. Y hoy, con mucho gusto, estoy aquí en casa de mi María, en casa de Héctor Enrique, de la abuelita de Daniela y de sus hermanitos, muy contento. Por ahí también, se me olvidaba algo. Por último, Daniel, sí me puedes pasar la otra bolsa. Te traje tu comida favorita también, porque para que veas que no me olvido de ti, los tacos al pastor, tu comida favorita. Y ahora sí trajimos muchos para que les invites a toda tu familia, para que no se quede con el gran doña María ni Daniel de probar los tacos al pastor tampoco. Hasta a mí se me antojaron, me huele bien rico. Bueno, amigos, un gusto estarles transmitiendo, vamos a platicar un ratito, vamos a entrevistar a su mamá y les mando un cordial saludo, ustedes síganse poniendo cómodos, yo soy Jaime Toral, continuamos. Amigos, ella es su hermana Daniela y le está ayudando a Héctor Enrique a destapar su regalo, una bonita tablet que le hemos venido a regalar y también unos audífonos. Héctor, ya vas a poder tomar fotos, ¿eh? ¿Estás contento? Sí. Ahora, tu sonrisa lo dice todo, ¿eh? Me da mucho gusto ver tu felicidad. Y ahí está tu tablet, mira. Ahí para que conectes tus audífonos, ¿vale? Celia que me regaló la tablet, muchas gracias. Se llama El Amigo Mexicano, para que le mande saludos. Gracias al Amigo Mexicano por regalarme esta hermosa tablet. ¿Cómo ves, Daniela? ¿Algo que le quieres decir a todas las personitas que nos están viendo? No, pues gracias por ayudar a mi hermano. Ok, muy bien. Doña María, ¿usted cómo se siente? ¿Cómo está? No, feliz, contento, porque ya va a poder escuchar música. Claro, sí, más que nada que se distraiga Héctor, pues ¿no? Sí, que se entretenga en algo. Muchas gracias a ese amigo mexicano y todas aquellas personas que pues se han desencaminado, ¿verdad? Con la curiosidad de conocerlo. Han estado viniendo personas a visitarlo. Ok, qué bueno. Sí, porque lo lograron ver, dice. Ok, me da mucho gusto. Lo lograron ver, de Tantayuca han venido.
Ah, ok, qué bueno, me da mucho gusto. Porque es que lo vieron, pero que lo querían ver de en persona. Y pues se desencaminaron y lo vinieron a ver. Para ver, dice que si era el que lo estaban pasando allá. Estaba el hombre, dice. Ok, no, pues me da mucho gusto que a través de las benditas redes sociales la gente haya conocido a Héctor. Y algo que me llama mucho la atención que me están diciendo ahorita, que ya escucharon, es que han venido personas que han visto su video a través del Facebook, a través de YouTube, sí, y querían conocerlo en persona, ¿no? Sí, lo vinieron a conocer en persona. Doña María, también le quiero hacer entrega de esta despensa que le hemos traído, que nos ha alcanzado con la aportación que nos mandaron para usted, así que le hago entrega de la despensa, que sé que será de mucha ayuda para ustedes, ¿no? Por aquí vamos a ponerla. Héctor, me dio mucho gusto estar aquí contigo, pero antes quiero preguntarte, ¿qué es lo que más necesitas ahorita, Héctor? ¿O qué te hace falta? A ver, dime. Porque yo le pregunté a tu mamá y me dice, no, mejor pregúntele a Héctor, porque si no, luego se va a enojar si yo digo que otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que necesitas ahorita, Héctor? Pañales. Necesita pañales, ¿qué más? Con lo que pueda ayudar más la gente. Ok. ¿Ropa? ¿Necesitas ropa? Sí, también. ¿Ropa? Ok. Y para las personas que aún no te conocen, Héctor, dinos, ¿qué es lo que te gusta hacer? Dinos, platícanos. Nada, la necesidad que tenía, veía sus videos. Ah, veía los videos. Ah, sí. Ah, ok. Y ahorita con la tablet, pues te vas a entretener mucho, ¿no? Sí. Sí te vas a divertir, ¿no? Sí. Viendo videos. Ok, Héctor. Y antes de cuando estabas más chico, ¿cómo te entretenías? ¿Qué es lo que hacías? Jugando carritos. ¿Jugando carritos? Órale, cuando estabas más pequeño. Ah. Ok. Amigos, él es Héctor Enrique. Tienes 22 años, ¿verdad? Sí. 22 años. Y bueno, él fue algunos años a la primaria donde aprendió lo más esencial, a leer y escribir un poco. Y debido a su problema de salud, un problema genético de nacimiento donde lo imposibilitó para caminar, pues ya no pudo seguir estudiando, mas sin embargo él tiene mucha esperanza de vida. Anteriormente también lo llevamos a consulta para ver cómo estaba de salud. Afortunadamente, bueno, dentro de lo que cabe está muy bien, y eso también dio gusto dentro de su familia saber que estaba bien. Y seguimos apoyándote, Héctor. Me dio mucho gusto, te voy a regresar pronto. No te me desesperes cuando tarde en venir, porque a veces ando por otras comunidades lejos, pero yo siempre me acuerdo de ustedes, porque fue de las primeras familias que yo visité cuando yo empecé el canal, así que me da mucho gusto siempre venir a visitarlos aquí. A Jesús. Jesús, pórtate bien, ¿eh? ¿Sí? Dios y la Virgen los puso en este camino. Ajá. Pues agárrense uno también. Pues sí. Usted también, véngase para acá para que los pruebe, véngase para acá. Para probarlos todos. Pues usted también. Ay, ya se me cayó el limón. No, sí, claro, para todos. Huele rico, ¿ah? Bueno, vamos a probarlos entre todos, amigos. Vamos a acompañar a Héctor Enrique. Provechito, Héctor. Gracias. Ok. Pruébalo, Daniela. Ahora, Jesús. Vamos a probarlos. Y vamos a decirle a los suscriptores a ver si están ricos. Amigos, estamos aquí conviviendo con Héctor Enrique. ¿Están ricos, Héctor? Sí, más que pica. Son picositos, ¿verdad?
Bueno, voy a probar los taquitos con Daniela. Vamos a probarlos, Daniela. ¿Qué tal, Daniela? Están ricos, ¿no? Sí. Órale, están bien ricos. Bien buenos. Bien buenos. Amigos, Daniela se pone nerviosa con la cámara. Pero ya nos dijo que están bien ricos, ¿eh? También los tacos. Ya se nos está ahogando Daniela. Rico, ¿eh? No, hombre. Amigos, me despido desde la bonita comunidad de Héctor Enrique El Remanso, aquí muy cerca de Platón Sánchez, y también aprovecho para mandar saludos a todos los municipios de aquí cercanos, a todas las comunidades, un gusto. Y la sonrisa de Héctor lo dice todo, muy contento con su tablet, con su sonido, ya está escuchando música. Y eso me da mucho gusto. Doña María, le agradezco muchísimo. Queda pendiente la ida al río, ¿eh? Me está haciendo la invitación para ir a pescar, ¿verdad? Porque aquí cerquita pasa un río, ¿no? Así que queda pendiente. ¿Correcto? ¿Sí? Tú también nos vas a acompañar, ¿no? Por ahí vemos, pero nos lo llevamos, ¿va? Bueno, pues un gustazo, Doña María. Gracias. Gracias y esperamos regresar pronto. Pues no podemos darles mucho, agradecerles de, como quisiéramos, pero pues gracias. Ese pequeño detalle. Le agradezco mucho. Les comentaba, amigos, que aquí cerca pasa el río y muchas de las familias de aquí, de las comunidades aledañas, la principal economía es la pesca. Aquí me está regalando Doña María unos ricos pescados. Le agradezco mucho, bien fresquecitos, ¿verdad? Bueno, esperamos pronto ir a sacar uno nosotros juntos. Estaría muy padre, muy bonito. Amigos, un gustazo. Yo me despido, ya saben, yo soy Jaime Toral. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Los invito a que se suscriban, a que formen parte del canal. Los invito también a que visiten la página oficial en el Facebook, TV Toral. En el perfil de Facebook, Jaime Toral, me encuentran. En YouTube, ya saben, tanto Yuca Toral. Y ahí estamos, amigos, conociendo la otra cara de la Huasteca veracruzana. Un rostro de pobreza, marginación y olvido. Estaremos subiendo videos próximamente muy interesantes. Así que no se los pierdan. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y Héctor también va a estar pendiente de las notificaciones porque ya va a tener YouTube, ¿verdad? Y vas a ver los videos, ¿verdad? Ok, me da mucho gusto. Un saludo a cada uno de ustedes, amigos, que nos están viendo a través del canal.